Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien. Bien, Bueno, bien. pasó algo en particular que por ahí queríamos charlar con vos, Adelante. que es que nada. Marky me revisó el celular y encontró unos mensajes que yo le explico que no son nada y que lo más importante es que no me tiene que revisar los mensajes. ¿No? Eso para mí es lo principal. Como entiendo que le puede incomodar, pero a mí me incomoda más que me lea los mensajes del celular. Marcos, No le revisé los mensajes del celular. Dejaste el teléfono abierto. Dejó el teléfono al lado mío abierto, se fue a bañar. Estaban ahí los mensajes. No jodas, por empezar. Y Estaba abierto, ¿qué quieres decir? estaba abierto el teléfono sin desbloquear al lado mío. O sea, no sé, los leí. No, no, no soy una persona que anda revisando. Y vos lo sabés muy bien. Déjame de joder. No soy una persona que anda revisando mensajes. Nunca lo hice en mi vida. Pero si me lo dejan al lado mío, bueno, no lo revisé. No lo revisé. O sea, no me parece tan grave haberlo hecho. Nunca lo hice. Estamos hace juntas hace 7 años y nunca lo hice. O sea que no me digas que reviso el Bueno, teléfono. por ahí tendríamos que preguntarnos. ¿Qué te pasó? ¿Qué lo hiciste? Si es algo que nunca haces, ¿qué te pasó? Es que. Decime. Pero dale, No sé, estaba ahí contame lo abierto que el te pasó con eso. teléfono. Y me encontré una conversación con un pibe, un compañero de tango de ella, coqueteando, coqueteando, linda, ¿qué haces? Ah, no, la clase no fue tan linda, así, no, no, tipo un coqueteo obsceno y me lo niega. Es que Estamos grandes, déjame de joder, Valeria, estamos grandes, estamos grandes. no, no es nada en serio, pero yo ya te lo dije un montón de veces y ya no sé cómo explicártelo. Fueron unos mensajitos que tenían que ver con la clase, con algo así. Y además, para mí lo importante es que me creas. Yo te digo, no pasa nada, no pasa nada. Digo, mi relación con vos cambió, yo cambié, hice algo distinto para con vos, para que No. vos mires mi celular aunque esté abierto, No miré tu ¿entendés? celular. Estaba tu celular ahí. Deja. Bueno, no importa, ponele que estaba ahí abierto y vos leíste la conversación, digo, como esto no pasa solo, digo, estaba abierto, cerca tuyo, Tenía un pero leíste la corazoncito. conversación. Tenía un corazoncito. Ay, un corazoncito, Sí, no, vamos a tener discusiones por un eso emoji. la vi un corazoncito ahí y dije, ¿qué te pide quién es? Y me encuentro con esos mensajes. Una mierda, pasó un día de mierda, pasó un día de mierda y me dice que no. No, yo no siento, o sea, no pienso que haya estado con esa persona, no es que yo crea eso. Pero me jode que me niegan que ahí están coqueteando, boludo, eso por favor. Me causa Me estás gracia, es un cargando. corazón, ¿entendés? Estamos No, discutiendo no por un fue, corazón. no sé, no, no. Ya está. Ya está, ¿no? ¿Qué sé yo? Es Sí, que no, no, no. a mí me parece como que es demasiado grande. O sea, entiendo que es demasiado grande. Se lleva como al extremo de, bueno, si no querés estar conmigo, si no sé qué, si no te alcanza, como me parece No, no, demasiado. no, está sacando de contexto una charla que no pienso eso, no pongo en ese rol, mirá, no, ya son muchos años y Bueno, es no, que es eso, ya son no, ya muchos lo años, hemos estoy hablado, charlando con... de abrir la pareja en otro momento, lo hemos hablado y ella no quería. Vos no querías, Y ¿y ahora bueno, qué carajo me decís? pero no estoy abriendo la pareja, Marcos, estoy hablando por No, mensaje de estás texto. ocultando unas cosas, No sí, te, yo ¿qué no lo estoy hago, yo no ocultando? lo Pero, ¿qué te hago. tengo que mostrar todas las conversaciones que tengo con todas las personas? Es una conversación por No, lo que WhatsApp, quiero hay es que un si encuentro corazón, algo que no un me lo niegues, no corazón. me estás negando algo que es real, que no Pero lo no, estoy viendo no ahí. te digo que no Estaba existió la ahí. conversación, te digo que no significa más Me nada parece que hay que... dos problemas, vamos a decir así, que habría que separar. ¿Sí? Que son dos cuestiones distintas. Una es la molestia que puede haber porque Marcos haya entrado en tu celular y invadido, digamos así, un espacio privado, como es el teléfono de cada uno.
Y otro puede ser lo que sucede por la conversación. Esta es lo que esa conversación pone sobre la luz para vos. Bueno, son dos cuestiones separadas y había que tratarlas así. No podemos decir, no voy a tratar de la conversación porque vos te metiste en el celular. No, no. No es un juicio en decir, bueno, eso es evidencia no aceptable. No, parece que, bueno, vamos a tener que hablar de eso, ¿sí? Ese problema está, pero me parece que también tampoco anula eso el hecho de que vos hayas invadido ese espacio. Porque me parece que, pese a que estuviera ahí un medio abierto y que hubiera una puntita de algo que sobresalía, creo que hubo un momento, corregime si no, donde vos te entregaste a algo que sabías que era un poco una transgresión, ¿o no? Sí, pues, sí. Sí, es no, probable, no, es probable que sí, que haya habido un momento donde vos dijiste, esto no, estoy transgrediendo algo, pero lo hago igual. Sí, ¿sí? No sé, en el momento no lo pensé así, no lo pensé. No hubo un momento donde... No, no, bueno. Puede ser. ¿No? Sí, puede ser. Me parece que sí, que es la lógica que sea así. Se entiende. Me parece que... Lo primero que habría que decir es que la verdad que estas cuestiones de revisar el celular, este tipo de cosas, terminan siempre mal. No he visto casi ningún caso en el cual no terminen en una especie de... No solo una pelea, sino que además el mismo que transgrede termina pasándola mal. Como vos dijiste, terminaste teniendo un día horrible. Sí. Pasaste un día fatal. Yo quiero ver igual si todos los mensajes de él, o sea, si no encuentro nada. No me estás escuchando. Revisalos. Pará, no sirve. Marcos, no sirve. Justamente no. Te puedo decir, yo quiero ver, no. Entonces, yo quiero ver, estamos en la misma de antes. En pensar que la solución es, incluso vos, que el problema sería que eso estuviera ahí. Entonces queda anulado lo que él vio por lo que vos verías ahí. Y entonces entramos en una de yo te hago lo que vos me haces. Y seguro que además termina así. Él te muestra el mensaje. Vos lo mirás y encontrás una cosa. Pese a que vos creas que no va a encontrar nada, algo va a encontrar. Ella. Entonces encuentra una cosa. Una conversación con no sé quién. Y entonces le decís, mirá, acá vos tenés una conversación. Y entonces él dice, no, pero eso no es nada. No, sí, acá tenés no sé qué. Y él dice, no, pero lo tuyo es peor. Y entonces entramos a discutir cuál de los dos mensajes es peor, cuál significa algo y cuál no significa nada. Y me parece que nos perdemos mal por ahí. Sí, no. Esto no se soluciona revelando eso. No se soluciona intentando... que vos sepas absolutamente todo lo que yo hago y digo. Porque primero, que eso es imposible. Es imposible, por más que vos le muestres tu celular ahora, no le vas a poder mostrar todo. Todo tu mundo interno, todos tus pensamientos, todas tus fantasías, todo eso. No vas a poder revelar eso, ni aunque quisieras. Y si lo intentaras, seguro que Valeria podría encontrar algo para decirte... esto está fuera del lugar. Así que me parece que no se trata de eso. En principio se trata de entender que es cada uno tiene, es verdad, algún espacio privado. Donde lo que pasa ahí, el otro no sabe mucho. ¿Sí? Ahora, ¿y qué se puede hacer con eso? Bueno, se puede confiar. Entonces, primero habría que pensar, empecemos por el otro lado, digo, empecemos por, bueno, ¿qué es lo que vos pensás de esos mensajes? Vos decís, yo supongo que no hay nada. Sí, ¿está bien? Sí, no creo. Bien. No sé, igual. No hay nada, ¿qué quiere decir? No sé, que no estuvieron juntos, digo. Que no se acostaron. Que no se acostaron. Pero bueno, sé que son compañeros de tango, o sea, se ven seguido.
tratamos de contarnos estas cosas. Siempre fue así. Y evidentemente tiene, o sea, una relación fuera de lo que es la clase. Yo no soy una persona celosa. Nunca lo fui. Pero bueno, hay cosas que que no me gustan, no sé. O sea, me puede contar. Yo no me voy a enojar. Bueno, que no seas una persona celosa no quiere decir que estos no sean celos. Pueden ser celos. No, que no son solo celos. No son solo celos porque yo te encontré unos mensajes. O sea, no creo que es un caso de celos. Eso. Bueno. O bueno, no sé. No me parece que los celos se puedan definir por si hubo algo o no. Si son celos, me estás hablando de que por un corazón, ¿entendés? No por puede, un corazón me hace. Ese es el problema. Escena. Por eso no se puede decir si son celos o no. Porque vos vas a decir, no son celos porque hay algo que lo justifica, y ella va a decir, no lo justifica, es exagerado respecto a esto. Entonces, no se puede definir los celos así. Celos son cuando uno se siente amenazado, angustiado, irritado, fastidiado por lo que su compañero o su compañera siente o experimenta o vive con alguien que no soy yo. Punto. Eso te está pasando. Eso está pasando. De hecho, tenemos que suponer que te pasaba de antes de encontrar el mensaje. Porque si no, ¿por qué irías a buscar el teléfono? Bueno, porque vi un corazoncito. Debía haber algo antes que te llevó a eso, que te llevó a permitirte hacer esa transgresión que ya estaba ahí. No sé, no se me ocurre nada que tuviera antes. Para mí está mucho tiempo solo en la casa, entonces, no sé, es para mí. Pero yo me doy cuenta como que haces una historia, como que estás buscando algo para... Pasa que esto, ¿no? Tipo el corazón. Y después del corazón, chau, no me habla. Entonces yo digo, me trata mal, ¿entendés? Después de ver eso, me trata mal. Entonces digo, no fue nada, te estoy diciendo que no fue nada. Al principio hasta me causa gracia, ¿entendés? Que por un corazón no fue nada. Y después nada me enoja a mí. Pero pará, Valeria, porque vos decís nada. Cuando decís no fue nada, ¿qué querés decir? Nada, que era, no sé, un porque comentario. No fue nada quiere decir, dijo Marcos antes, que no te acostaste con este hombre. Pero Marcos dijo antes, había un coqueteo. No sé, era como, era algo cariñoso, no sé. Digo, no me parece nada como, ni comentable. Pero ponele que fuera comentable, o ponele que era un coqueteo. Sí. ¿Qué? Ponele que era un coqueteo, que yo te digo, no me pasa nada con este chabón. Era una charla por WhatsApp que estoy teniendo sola con alguien, ¿entendés? No pienso que vos lo vas a leer y que te va a hacer mal. O sea, estoy como hablando. Me imagino que no pensabas que le iba a... Sos ridícula. ¿Por qué ridícula? Porque sí. ¿Cómo vas a pensar que si no hubieras escrito eso, boludo? Me estás cargando. La clase no fue lo mismo sin vos. ¿Vos cómo carajo te pondrías si lees algún mensaje mío así? Decime. O estoy loco yo, estoy inventando yo. Puede ser que me moleste, pero no para tanto, ¿entendés? Como no para hacer todo un show de eso, no para dudar de la relación o tratarte mal durante todo el día porque ¿cómo un querés mensajito? Que te trate? Encima te me reís. Bueno, pero que soy, ¿cómo es eso de que...? Se me ríe, le planteé... Me dio mucha gracia al principio, pensé que era un chiste, me parecía demasiado como... Así que me empezó diciendo, así que la clase de tango no es lo mismo sin vos, y me causó gracia, me pareció gracioso. Bueno, a mí no me pareció nada gracioso, nada gracioso. Podría, bueno, Marcos, podría haber alguien que, no sé, le caiga bien a Valeria, sin que haya una intención sexual ahí, digamos, ¿sí? Pero sí, que le caiga bien, que no sé, pongamos, yo invento cualquier cosa. Que se divierta con esa persona, que le agrade su compañía, lo suficiente como para que haga que de verdad la clase no sea lo mismo sin esa persona, que si no, ¿podría suceder eso? Sí. Es, sí, obvio. Y obvio. Para vos es inaceptable, vos pensás que
¿Vos pensás que si a ella le pasa eso con alguien, con una persona, que le pasa que en la clase de tango, la clase es más copada porque está esa persona? ¿Vos No, pensás no. que si eso le pasa a Valeria, eso dice algo de lo que ella siente por vos o dice algo de la relación de ustedes? No, no, me parece que está bien que pase Eso le eso. puede pasar. Sí, claro que sí. Sí, no, por supuesto que sí. Bueno, bueno, por supuesto, digamos que a No, veces. bueno. Pará, pará. Te voy a dar un poroto, una mano si querés. Bueno. A todos nos cuesta pensar que puede haber alguien, vamos a llamarlo así, especial para la otra persona, en cualquier sentido. ¿Sí? En cualquier sentido. Porque si, bueno, si la clase no es lo mismo con fulano o fulana que sin esa persona es especial. No, vamos a decir así, no le dirías lo mismo a cualquiera de esa clase. ¿Está bien? ¿Eso es verdad? ¿No le dirías lo mismo a cualquiera de esa clase? Bueno, eso me parece que es un punto que vale de lo que dice Marcos. Si vos le sostenés, no, bueno, es lo mismo que cualquiera. No es nada. No, nada, no. Entonces me vuelvo loco. Me estás negando lo que estoy viendo ahí. No puedo hablar, me vuelvo loco, me estás diciendo. Que eso te pase, no hable de nuestra relación, es otra cuestión. Digo, entonces, como decís, sí, por supuesto que sí. Por supuesto, todos sabemos que a nuestras parejas les puede pasar. Pueden sentir eso. Pueden sentir interés en, vamos a llamarlo un término así general, ¿sí? No, interés sexual particularmente. Interés básico por algunas personas. Eso, como decís, Sí. Sí, no, sí. está dentro de Sí, lo sí, sí. esperable, No, ¿no? no, no, No está bien. podemos, no vamos a pretender que no pueda ver, ni valorar, ni apreciar a ninguna otra persona en particular, ¿no? Esa persona le genera a Valeria algún interés especial. Eso vos lo podés entender. Sí. Bueno. Y entonces, ¿cuál sería el problema, no? Uno tendría que preguntarse eso. No, no, no te Sí. estoy, digo, No, no, bueno. ¿qué pensás? El problema primero es que me lo niegue. Como me lo Bueno. niega. Por empezar. En segundo lugar. Ya no, ¿eh? ¿Eh? Ya no. Ya no te lo niega, acaba de decir que no. Bueno. Ahora quizás después. Bueno, está No, bien. porque. Pará, bueno, pero No, está ok, ok. lo que Bueno, se dice acá perfecto. también vale, ¿no? Recién, Sí, no, obvio. con la Obvio. dificultad que puede tener eso, porque supongo que también puedes entender la dificultad que hay en aceptar eso. ¿Querés contarle a Marcos por qué le decías no pasa nada, no pasa nada? ¿Por qué lo ne Él dice que lo negabas, ¿vos sentís que lo negabas? Yo siento que le daba más importancia de lo que a mí me Bueno, parecía que. perfecto. ¿Por qué, vamos a pensar esto, por qué necesitabas vos disminuirle la importancia a eso? Supongo que para que no le afectara como le afecta. Yo entiendo que Perfecto. somos distintos, ¿no? Y él, ponele, él me dice, a mí si alguien se me acerca y me dice algo, le corto el rostro al toque, para que no dé lugar a la confusión. ¿No? Como de, ay, ¿qué estás haciendo? Y él como, nada. Así contesta a ponele a una chica, o él dice eso, que puede, para que no llegara a generar ninguna confusión. Y yo no soy así, no hago Sí, eso, y en las él. parejas se dan estas cuestiones que son así paradójicas, pues es interesante, porque decir, bueno, él le corta a cualquier persona que ni bien empieza, le corto el rollo, y vos podrías decir, bueno, pero a mí no me preocuparía. Claro. Entonces, es interesante que él toma una conducta, ¿sí? Para prevenir de algo que en Claro, realidad a vos no te claro, molestaría. claro. Entonces, ¿qué se puede concluir de esto? Ninguno de los dos son malas personas. Porque vos no le pedís a ella más que lo que vos haces. Y vos estarías dispuesta a consentirle a él lo mismo que le pedís a él que te consienta a vos. ¿Sí? No es que hay una cosa de no, yo lo hago, pero vos no. Claro. Entonces, es una diferencia de miradas respecto a eso. ¿Sí? Pero sí me parece que van a tener que encontrar un nuevo modo.
con esto. ¿Sí? La verdad que vos efectivamente son distintos, pero en este sentido, no en el otro, terminan mal. ¿No? Porque él se siente dolido y vos te sentís restringida y un poco como parecido a lo que hablábamos la vez pasada. Estamos como en un punto parecido a ese. Así que bueno, me decías que una cuestión es que te molesta es que te lo niegue. Bueno, como recién acaba de decir Valeria, eso tiene que ver con un intento de que vos no te pongas mal y tal vez de que no saques conclusiones respecto de lo que sucede entre ustedes. Sí. ¿Qué más te molesta de eso? Bueno, después el hecho que... O sea, suponiendo, porque realmente lo supongo, tampoco lo sé, que no pasó nada, o sea, que no se acostaron. ¿Tienes dudas? Digamos que no. Okay. Digamos que no. Creo que no. Pero esto, o sea, el tipo que sabe, ¿entendés? O sea, yo soy hombre, sé cómo piensan muchos hombres, ¿entendés? Esos mensajitos, para él es un coqueteo. Y el tipo... No todos los hombres piensan como vos. No, bueno, está no bien. Todos no. Son no, bueno. Bueno, ok. Y todos los hombres, y algunas mujeres sí, digamos, ¿no? No, está bien. Claro, bueno, ok, está bien. Pero perfectamente por los mensajes que tenían, el tipo, no sé, puede flashear otra cosa. Sí. Y la empieza a buscar, o sea, como que está generando algo que me parece totalmente innecesario. Si realmente no pasa nada con el tipo... Bueno, pero ahí es cuando ¿para digo qué que tenés la que necesidad, confiar? Estoy hablando yo, de esos coqueteos. Es como que eso es lo que digo. Mm. Además de que, bueno, ok, no me lo niega más, pero bueno, es eso. Es eso, el no sé, encima ese... a mí me encanta que ella haga, como, que tenga sus espacios. Genial que baile tango, pero es, vuelve a cualquier hora, me quedo allá con los nenes. Y yo qué sé, qué pasa ahí, ¿entendés? Porque viste que las milongas es una, sí, en horarios como muy tarde. Uh-huh. Yo no tengo ningún problema, me encanta que ella haga cosas y sé que lo disfruta aparte. Pero bueno, ahora, ¿entendés? Con este tipo, yo no voy a pasar como el culo. No sabemos, ahí no sabemos si realmente te molesta quedarte con tus hijos a la noche. ¿A vos eso te molesta? A mí me da la impresión de que no. No, no es eso. No me molesta. Bueno, entonces, a mí me parece que otra vez se te arma la historia, otra vez te digo porque habíamos hablado de las anteriores, se te arma la historia de que vos sos un gil, que te quedás cuidando a los chicos, mientras tu mujer se va a de fiesta, al tango, y se hace la pispireta con los tipos con los que va por ahí, y vos sos el tonto que estás ahí esperando. Entonces ponés toda esa escena, que vos sos un sacrificado, que te toman de estúpido. Y a mí me da la impresión de que esa es una cuestión tuya, una fantasía tuya esa. Digo, más allá de lo que pasa en este mensaje, que no discuto que haya algo de especial, incluso algo de coqueteo, ahora lo pensamos. Pero me parece que no se escucha, me parece que Valeria, ni vos, que la situación sea esa, que vos, ella te deja con los chicos y se va a parrandear, riéndose por detrás de vos. No, de hecho. Lo que vos decís, a vos te preocupa que el tipo piense, ¿qué es el tipo piensa? Primero que las minas, todo, podemos pensar lo que querramos y desear a los otros cuanto querramos. No necesita un mensaje el tipo para desear a tu mujer. No. Que a tu mujer la pueden desear, pero la puede, seguro. O vos crees que no, que a tu mujer podía no desearla a nadie. No, si pensaras eso, quiere decir que ella no te gusta. No, está bien. Si te gusta, lógicamente va a pensar que a otros también le puede gustar. Bueno, o sea, primero ya pues te tiro una florcita, ¿sí? Porque te dijo que él piensa que vos vas a cualquier lugar y te buscan. O sí. Sea que él piensa que vos sos muy buscable. Bueno, eso está bueno, pero a veces... Está bueno, es una florcita. Bueno. Hay que rescatarlo. Eso podría ser una manera más interesante de ver esto, una manera.
tiene ese, que ya habíamos llegado a esto, de que él te valora mucho. Acá la tenemos otra vez. Sí, es ¿sí? Sí, entiendo, entiendo. Ahora, me parece que sí es cierto esto de, bueno, es probable que haya ido a vivir, si no un coqueteo, un, no sé, un ida y vuelta, algo, que no pase igual con otros. Sí, entiendo que es algo raro de ver esa conversación ni con otra persona. Pero me parece que si yo digo que no es nada, como ahí está la validez. Y lo que bueno, pasa no es que nada, no. Ah, claro. Bueno, pero ese es el punto. Ese es el punto. Porque si vos decís, yo no me acosté con este tipo, ok, perfecto. Así vos decís, no es nada. Está bien, está y no bien. Es nada, no es creíble. No es eso, entonces. No, no es nada. No es eso. No es eso que vos crees. Está bien. No es nada. No es nada, es difícil. Está no bien. Es nada, es. Me estás mintiendo. No es nada, no te puedo creer. Si vos me decís, no es eso, eso sí. Si vos decís, sí, mira, bueno, es un alguien que la verdad que la paso bien con esa persona. Ahora, uno podría preguntarse si uno está preparado para saber estas cosas de la vida privada de ella. Porque Valeria también podría decirte, cuando vos venís a preguntarle, ¿qué es esta conversación con fulano? No importa cómo se llama. Es que nunca haría eso. ¿Cómo? Bueno, no sé. Me parece que yo no haría eso. Y vos no harías eso, probablemente. Probablemente vos no harías eso y probablemente, como vos decís, Marcos no tendría esa conversación en el teléfono. Es verdad. Claro, pero no agregamos nada con ese razonamiento. Porque en una pareja no es que cuando hay un problema en esta dirección, está el mismo problema en esta dirección. Entonces la pareja siempre intenta decir, ah, porque yo nunca te diría eso. ¿Sí? Y vos me dijiste, bueno, sí, ya lo sé, pero es que no tenemos el problema claro. Con que vos me lo digas, tenemos el problema cuando yo te lo digo. ¿Sí? Yo nunca te diría, dice uno, y el otro dice, es que yo nunca hubiera hecho lo que vos hiciste. Claro. Bueno, no avanzamos para nada. Entonces no son doble mano los problemas de la pareja, no va y viene lo mismo. Entonces, que decía, me parece que hay que estar, pensar si uno está preparado para saber, para conocer estas cuestiones tan íntimas de la otra persona. Porque vos bien dijiste, y yo estoy de acuerdo, que bueno, es esperable, es natural que suceda. Pero eso no quiere decir que uno esté preparado para verlo en primera vista. Como vos dijiste al principio, era obscena la conversación. Por eso lo que era obsceno era a tus ojos. Obsceno a tus ojos. Por eso la conversación en sí, ¿no? La desnudez no es obscena si está en su lugar. Ahora, si alguien se pone en bola en el medio del subte, bueno, no es obsceno. ¿Por qué? Porque está fuera del lugar. Entonces, lo que pasa con las conversaciones que no están destinadas para tus ojos es que terminan siendo obscenas. Es la razón por la cual no hay que meterse en el celular ni en ningún espacio de la vida privada del otro. Porque vas a terminar siempre encontrando alguna cosa. No porque todos, no sé, entonces todos somos infieles. No, no es que todos somos infieles, es que tenemos otros intereses. Eso sí es verdad. Y es difícil aceptar eso. Ahora, me parece que lo que hay para pensar es, si vos realmente crees que esta conversación o antes hay algo, hay, esto habla de un problema entre ustedes, si vos sentís que Valeria no está interesada en vos o no tan interesada como a vos te gustaría
¿Me estás preguntando? Sí. No, no, yo no... No, no siento un desinterés de ella hacia mí. Estamos bien en general, estamos bien. Sí, quizás... No sé, me parece que ella tiene como otros ámbitos de juego y diversión que no son conmigo. Creo que para ella el tango, por ejemplo, es algo sagrado. Ella va, se divierte, se produce, se pone divina, va, vuelve a cualquier hora. Y lo nuestro es más... Es lindo, pero es más cotidiano, ¿no? Es más chiquito, es más del día a día, más... Que me encanta, está bueno que lo tengamos, me encanta eso. Pero... No sé, yo también... ¿Te gustaría? Me gustaría que tengamos un espacio de claro, juego entre los dos. ¿Te gustaría? Yo lo diría así. ¿Te gustaría poderle causar a ella eso de juego y diversión que vos ves que le causa el tango? Ahí sí. Bueno. Es eso. Entonces, como siempre, uno cuando uno cela o cuando uno imagina, ¿sí? Pone en eso que imagina. No sé si es así o no es así. No sabemos muy bien qué le pasa a Valeria con esta otra persona. Tampoco es muy importante, dado que ya establecimos que no se acuesta con él y que qué sé yo, y que vos le crees eso. Bueno, eso no es el problema. Pero sabemos lo que vos imaginás de eso. Y vos imaginás que es parte de esta cosa sagrada, algo que se divierte, le da ganas, que no falta nunca, que se queda hasta tarde, o sea, algo que a ella la motiva un montón. Y le divierte y le da ganas de ir, y qué sé yo, y vos decís, eso conmigo no le pasa. Y me parece que hay que traducir los celos como, bueno, a vos te gustaría poder generarle eso a ella. Entonces, me parece que, podemos pensarlo así, vos no dudás del amor que ella te tiene, pero a veces sí dudás de cuánto, no sé, cómo llamarlo, motivación, interés, diversión, quizás podemos llamarlo pasión, ella siente o pone con vos. Eso sí, parece que a veces tenés alguna duda. ¿Y podría servir que él encuentre algo? Porque a mí me pasa eso, como que yo vuelvo reentusiasmada y lo que me encuentro a veces es este choque de, y vos venís así, ¿entendés? Eso me pasa. No, no te digo así. Bueno, pero es lo que termina pasando cuando, o sea, en esta conversación que se empieza a agrandar y cuando decís, bueno, yo estoy acá y vos estás allá divirtiéndote, ¿entendés? Como, entiendo que no te molesta, pero por ahí, si vos tuvieras como un tango, ¿no? Para vos y nos encontramos... Bueno, no sé, es una idea, qué sé yo. ¿Qué te pasa con eso que te dice Valeria Marcos? No entiendo muy bien lo que sería un tango para mí. Como algo que te divierta a vos solo, sin mí, y después nos encontremos. como en el juego también. Yo creo que es una buena teoría. Pero no. No funciona. Es más, si yo fuera Marcos, yo me sentiría un poco mal con lo que me dijiste. Yo sentía, yo te estoy diciendo que quiero divertirme con vos y vos me mandás a que me divierta solo para después que nos encontremos. Confirmo que no te divierte estar conmigo. Porque cuando hablamos de diversión, a vos la única que se te ocurre es que sea vos por tu lado y yo por la mía. No digo que es así, ¿eh? Pero digo, yo me sentiría así. Está bien. Y me parece que no termina. Es cierto que por ahí lo aliviaría eso. Si Marcos encontrara su propia actividad y qué sé yo, por ahí lo alivia. Por ahí es una manera de equiparar los tantos y le va a calmar sobre todo la otra sensación, la de no sentirse un gil, que hablábamos antes. Pero para mí eso es lo que está, esa es la espuma. Lo que está abajo no es que, bueno, él es un gil, entonces él se va, ella se va, yo también me voy, y entonces, bueno, no hay problema tener una pareja así. No, me parece que el dolor de Marcos tiene que ver con que él no encuentra la manera de causarte eso a vos.
Y creo que no se trata de que él no quiera que vayas a tango. Ni siquiera probablemente de que no quiere que, no sé, le mandes un corazoncito de mierda a un conocido. Se trata de que él quiere poder causar eso. Parece que voy a tener que pensar en eso, en lugar de meter estas cuestiones que son como distractores. Sí, como fuegos artificiales. Pum, 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 explota. Oh, no sé qué. Pero me parece que en el fondo está esto. Y por eso estar abierta a, bueno, primero escuchar esto que le pasa a él. Segundo, quizá podría ser interesante en algún momento le cuentes lo que te pasa en las clases de tango. Le cuentes de dónde viene, qué es de la clase de tango lo que a vos te divierte, por qué nunca, por qué es sagrado para vos, qué pasa ahí. A ver si pueden tomar algo de eso para la relación de ustedes. No para ponerse, no hagamos la tonta, no tienen que ir a bailar tango juntos, no estoy diciendo eso. No, porque además no le interesa mucho. No, bueno, claro, además seguramente a él no le interesa. Y a vos seguramente tampoco te interesará que él vaya. Pero si pueden encontrar algo de eso sagrado entre ustedes. Mientras tanto, me parece escuchar que está este como dolor tuyo y escuchar las florcitas que te tira también. Por ahí vos estás, como decías la otra vez, muy dura en defender esa posición. Sí. Porque pensás que se te está tratando de restringir la libertad. Me parece que no es lo que Marcos pretende. No me parece que pasa por ahí. Al contrario, creo que, vuelvo a decírtelo, tu opinión es muy importante para él. Tu opinión y tu valoración y tu... Eso, medio pesado, pero eso. No, no pesado, él como... Puede, no, ya entendí. Es probable, puede ser que eso sea... parte del problema. Bueno, hoy hasta acá. Vamos a la próxima. Gracias.